Muchos de los primeros médicos creían que los problemas médicos venían a raíz de la digestión, por esto recomendaban comer una galleta al día. Hola, mi nombre es Iraid y ya estamos en este mes de febrero que para mí está lleno de amor. Y hoy les traigo una receta un poquito diferente que tal vez vayan a decir, no sé si lo voy a preparar, pero háganlo porque va a estar delicioso. Ya sé que a veces ponerle ciertas cosas que no a todo mundo le agrada hace creer que van a estar malas. Pero les aseguro, les juro y les perjuro que les va a encantar. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que haremos será mezclar nuestra mantequilla con nuestro azúcar hasta crear un punto pomada. Yo en este momento lo estoy haciendo con un globo para que puedan ver, también lo pueden hacer con un tenedor o como ustedes más se les facilite o lo que tengan al alcance. También lo podemos hacer en batidora, va a ser muchísimo más rápido y muchísimo más fácil y yo creo que queda mejor con batidora. Sin embargo, si no tienes, no es motivo para decir que no se puede. Entonces vamos a mezclar bien hasta formar un punto pomada. Y posteriormente vamos a agregar nuestros huevos, no es necesario que sea de uno por uno, puedes agregarlos los dos inmediatamente. Vamos a volver a mezclar bien hasta que esto sea homogéneo. Estas galletas a mí en particular me gustan muchísimo. Podemos comer algo sano, porque lleva algún ingrediente que por así decirse se le puede llamar muy sano, igual que los arándanos que son muy buenos para nuestro cuerpo. Y también tiene ese toque dulce que es un postre, que no te puedes resistir a uno. Sin embargo, si tú quieres hacerlo aún más sano, podemos usar harina integral en vez de harina normal y podemos sustituir el azúcar por un endulzante. Recuerda que estos endulzantes son muy fuertes y con un poquitito que les pongas ya tiene el suficiente sabor que necesita. No sabría decir exactamente ahora con cuánto gramaje, sin embargo tú puedes ir probando un poquitito de la masa para lograr percibir este sabor que a ti más te guste. Vamos a añadir nuestra avena y nuestra harina y vamos a volver a mezclar muy bien. Posteriormente agregaremos nuestro bicarbonato, recuerda que este tiene que estar tamizado porque no nos pueden quedar grumos y tenemos que revolver muy bien en la mezcla para que no se nos quede estancada solo en una parte. Entonces revolvemos bien, inclusive esta parte también la puedes hacer con globo y no con pala, pero hay que revolver muy bien. Y también en este punto vamos a añadir nuestra sal, por eso mismo, por favor, revuelvan. Ya después de esto, lo único que vamos a hacer, y ya por último, agregamos nuestros arándanos y nuestras chispas de chocolate. Y con esto vamos a ir formando nuestras bolitas para llevarlas al horno. Yo lo que estoy haciendo, o lo que voy a hacer, son bolitas y las voy a aplastar un poquito nada más. Después va a expandir un poco más en el horno. Recuerda que esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por alrededor de 10 a 15 minutos. No te vayas a pasar, igual puedes estarlas revisando por abajo hasta que queden doraditas. Bueno, a mí me gustan así, hasta que queden doraditas de abajo y luego yo las saco. He estado calculando el tiempo y aproximadamente son 15 minutos en mi horno. Te recomiendo que metas una primero para ver cómo va a quedar, porque si esta llegara a quedar como aerosa cuando sale del horno o llegar a bajarse o algo por el estilo significa que le hace falta harina. Entonces le vamos a agregar un poco más hasta lograr la consistencia necesaria. Esto hay que estarlo revisando porque así como específicamente en el video no puedo enseñar cómo queda la masa porque la textura la tendrían que sentir. Entonces vamos a ir probando, ponerle un poquito más de harina y ver con otra prueba cómo va a quedar. Debería quedar abajo limpia, sin ningún hueco y sin ningún tipo de aire. Una vez que hayas visto que tu masa quedó bien haciendo tu prueba, pues ya puedes meter todas al horno. Y a mí de esta receta me salieron alrededor de 40-50 galletitas. Yo las hice de un tamaño promedio para que me pudieran salir más, porque mientras más mejor. Y no son ni muy chiquitas ni muy grandes, yo diría que son de 6 centímetros aproximadamente. Entonces ya tienes para disfrutar con todo el mundo y para regalarle a quien tú quieras. Y ¡listo! Ya saben que siempre espero que esta receta les haya gustado. De verdad, anímese a hacerlo. Yo lo puse para los 15 años de mi sobrina y todo el mundo quedó fascinado. Nadie sabía de qué eran y todo el mundo me preguntaba y cuando al final les decía, estaban impresionados porque nunca hubieran creído que les hubiera gustado algo así. Pues ya saben que si les gustó este video le pueden dar manita arriba, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la siguiente.